Desde tu visión, ¿cuál es el trabajo de un productor musical? Pues que ya son autoproductores la mayoría. Y más bien, no me quiero como meter mucho en el tema porque muchas personas se pueden sentir como ofendidas, pero es lo que yo creo. Pero más bien, los nuevos productores son personas que entienden demasiado de tecnología. O sea, son sound designers más que productores. Entonces ellos buscan llevar a hacer cosas que también pues, va de la mano de la producción, pero para mí un productor tiene que llevar el tema a llevarle al alma. O sea, yo estoy un poquito cagado y lo decía Sting. Las canciones de hoy en día son de cuatro tonos y ya. Y lo importante, lo que yo le pregunto mucho a la gente, ¿cuál fue la última canción que te puso la piel chinita? Y ya no te dicen. La gente no sabe que la música te pone la piel chinita. Y eso está cabrón. Y si te dicen de alguna, te van a decir de una canción vieja. ¿Por qué? Porque las notas musicales, claro, en mi opinión, las notas musicales son vibraciones. Y esas vibraciones te van llevando a que puedas sentir cosas. Y tú todo el tiempo estás en la, fa, sol, mi y todo eso, pues está bien. Y te puede llevar a cantar y te puede llevar a hacer cosas, te puede llevar a hacer muchas pendejadas. Pero cuando cambias de esos tonos a un puente y luego un coro que te explote, las vibraciones de los tonos te van a hacer sentir mejor las cosas y como compositor te van a poder llevar a otros lugares a que puedas alterar mejor la melodía. Pero como ya no hay tantos músicos, cualquiera arrastra una progresión y sobre eso se van a hacer todo. Ese es el problema. Pero el problema no es eso, el problema es que pega y que funciona. Entonces, si pega y funciona, ¿para qué le mueves? ¿No se estará mal acostumbrando el oyente, Mario? Es lo que te decía, que se vuelve un registro musical. Entonces, al momento de que tú ya registras eso, de que así son las canciones, llega una canción donde te cambian el tono y ya te asusta. Sí, claro. Pero, ¿para qué una canción creo que la puedo sentir? A ver, hay algo en la música, no hay reglas. Y eso es súper importante. Porque también el día de mañana tú o yo podemos hacer una canción que nos valga madre todo, porque así la queremos y nos van a criticar. Pero con que a uno le guste ya, no es más, con que a ti te guste. Sí, Es sí. suficiente. Oye, Mario, y digo, de lo que tú sabes, ¿cómo cobra un productor musical? ¿Cobra por proyecto? ¿Cobra con regalías? ¿Cómo funciona esa parte? Un productor, o sea, cobra el proyecto. O sea, él decide ponerse su tarifa. Y dependiendo el sapo, la pedrada, ¿no? Y el productor tiene derecho a exigir puntos de regalías por la canción. De hecho, si tú te metes en Spotify a buscar una canción de cualquier artista, bueno, no de todos porque mucha gente lo deja pasar, pero un artista grande, te metes en los créditos y viene todo, y viene producida. Y el productor tiene derecho, si es con una compañía de discos, tiene derecho a pedir puntos. Si es un artista independiente, el productor tiene derecho a negociar con el artista que te mete en los créditos para recibir regalías como productor, antes O de sea, subir la canción. los puntos son porcentajes, ¿no? O sea. Entonces, yo soy artista independiente y tú me produces una canción y tú me dices, oye, yo quiero puntos de producción, pues hay que saber negociar cuánto. Entonces tú me tienes que decir, yo quiero 10. Y si a lo mejor yo no lo sé, te digo, ok, va, pero a lo mejor nada más puedes recibir el 3. O sea, hay que estar como que informado de cuánto puede ser. Y cuando tú vas a subir tu canción a una agregadora, que puede ser OneRPM, que vaya Orquídea, la que tú quieras, antes de subirle te piden todos los datos. Y ahí es cuando tú pones productor y cómo vas designando todo eso. Pero normalmente cuando tú eres el compositor, debes de tener alguna editora y ahí tú vas como mandando toda la información. O sea, Oye, hay que entender todo eso. ¿y aproximo qué porcentaje es el de un productor en un disco? Fíjate que no lo sé. Yo digo, en mis discos, pues es que realmente yo hago todo. Entonces Claro. nunca he repartido nada y nunca he estado como productor en una canción de un disco. O sea, la última vez que yo produje algo para alguien fue para Anahí, una canción de para Paulo Coelho para su libro de Aleph, se llamaba. Hicimos la canción, pero ya nomás tengo los créditos de compositor. Como productor nunca me he metido. O sea, si a mí me la dan mañana para producir, yo nomás diría. O sea, es más, ni siquiera lo he pensado porque no lo he buscado porque no es algo que estoy buscando. Claro. Oye, Mario, y ahora, ¿tú crees que...